Muy buenas, familia, y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Pues estamos en Barcelona, sí. Ayer estábamos en Valencia, el Salón del Comité de Valencia, y hoy estamos en el GRAF, en Barcelona. El evento ineludible para cualquier aficionado del cómic de autor, cómic independiente y fanzines. 10 años, ni más ni menos, celebran. 10 años de andadura, 10 años de amor al cómic y al fanzine en general. Y nada, no podíamos faltar a esa cita. Vamos a entrar, vamos a ver qué nos encontramos y luego os doy mis conclusiones, ¿vale? Venga, hasta ahora, chao.
Buenas, familia, y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, ya hemos vuelto al Graf. Hemos terminado la ultramaratón, el Ironman de este fin de semana con el Salón del Cómic de Valencia y el Graf, edición décimo aniversario del Graf aquí en Barcelona. Y nada, ahí van mis conclusiones sobre lo que es el Graf. Para Valencia ya tenéis un vídeo donde os explico un poco mis impresiones, aparte de un recorrido por todo el salón. Si acaso os dejaron en el enlace un vídeo donde sale el Graf del año pasado, el año anterior, ¿vale? Para que veáis si queréis ver un poco las diferencias. Y aparte de mi silladito mal ahora, hace un año no os lo puedo ni contar, ¿no? Pero os dejaré, por si tenéis curiosidad, el vídeo del Graf del año pasado,
junto con el enlace del Salón de Valencia, ¿vale? Para que tengáis los dos enlaces por si queréis ver alguno de los otros dos vídeos. Y vamos al Graf, vamos a ver cómo ha sido el Graf. Décimo aniversario. Esa edición siempre la tratan con, vamos, un mimo exquisito, con el máximo cuidado posible, tanto a nivel de contenido de las charlas, de los invitados, etcétera, ¿no? Pero este año, uf, se ha lucido, se ha lucido. A ver, por un lado, ya habéis visto, he pillado un par de charlas, ¿vale? La de Outsider, donde Outsider pues celebra su décimo aniversario, al igual que Graf, ¿no? Luego una charla casi una maravilla, entre el maestro Fernández Felipe, ya sabéis, mi devoción hacia él. Otro que vamos, que soy devoto absoluto, que es el maestro Montéis, ¿no? Y luego, pues, Jenny Espinosa, ¿no? Que últimamente ha ido, lo rompió con su Ups, ¿no? Y fue galardonada en el Salón de Cómic de Barcelona del año anterior como artista revelación. Y bueno, han hecho una charla, pues, intergeneracional, ¿no? Pues tres generaciones diferentes, ¿no? De artistas o de autores. Y han ido hablando, pues, un poco cómo veían el sector, ¿no? El mundo del cómic aquí en España cuando ellos empezaron. ¿Y con qué mundo se han encontrado ahora, ¿no? Por ejemplo, Fernández Felipe, que lleva 25 años desconectado y ahora ha vuelto y se ha encontrado lo que se ha encontrado. Y un poco, pues eso, los tres, ¿no? Sobre su experiencia, esto, y ha sido, es brutal. Por suerte, he oído de la boca de Fernández Felipe que está experimentando, que quizás en algún momento, no muy lejano, volvamos a, por favor, que sea verdad, descubrir una nueva obra de él. Madre mía, si vuelve al cómic, qué feliz nos hará, a unos cuantos, a muchísimos. Y bueno, y Montéis y Jenny también, maravillosos, y una charla majísima. El salón estaba a reventar, o sea, a reventar de gente. He llegado a media mañana y aquello estaba lleno, al mediodía lleno. Es increíble, el ambiente chulísimo. Como siempre, un montón de chavales autoeditándose sus fanzines de toda la vida, ¿no? Esos fanzines que son un folio, ¿no? Unos folios pegados con una grapa. ¡Guau! ¡Qué chulada el ambiente! Junto con editoriales muy fieles, ¿no? Ahora me dejaré alguna, lo siento, ¿no? Pero desde Fimentel, la Steve Berry, La Cúpula, Papa, Outsider Comics, Maníaco Ediciones. Bueno, un porrón de editoriales, ¿no? Muchas ya conocidas por vosotros y otras no tan populares, Underbrain, bueno, os podía decir mil, ¿no? Pero aparte luego mucha gente pues ofreciendo sus propio arte, ¿no? Fuese en cómic, en láminas, en manualidades, ¿no? En objetos. Muy chulo, el ambiente guapísimo, muy fácil el acceso, la salida, podías salir y entrar cuando quisieses, la entrada puramente simbólica, no sé si han, ahora no me acuerdo ya. No me acuerdo ya, menos de 5 euros creo, o 4 o 3 euros, no, o 2 euros, no me acuerdo, disculparme, no me acuerdo, pero va tirada de precio, más simbólica que otra cosa, y vamos, una lástima que haya coincidido con el Salón de Valencia, si no hubiese ido los 2 días, sábado y domingo, pero bueno, he tenido que partirme, ya no solo para poder ofreceros aquí en el canal los dos eventos, sino porque a mí me apetecía tanto estar en Valencia y encontrarme con toda la gente que me encontré, alguna por desgracia durante muy poco tiempo, ojalá pudiese haber estado más con ellos y ellas, un espacio de tiempo más prolongado, ¿no? Y luego aquí en el Graf, que es una delicia, es una delicia. He visto por Instagram alguna gente que bueno, que aprecio muchísimo, ¿no? Como Raúl Comis, como mi querido Raúl, ¿no? Guionista máster, ¿no? Y sobre todo compañero que vamos, que además sabíamos que lo que hice el mismo día que ellos fueron, pero bueno, que me lo he pasado pipa, chulísimo, he cogido mi alijo. Próximamente veréis la opinión de todos ellos, pero habían cosas que me hacían mucha ilusión, unas que ya tenía pensado coger y otras que las he visto ahí y no podía evitarlo. Y bueno, y todo lo que me tenía que aguantar, porque había ahí una oferta ahí de productos. Primero, el que tenía que coger sí o sí, ese fanzine que ha realizado Graf, ¿vale? Junto con la ayuda de muchos autores, ¿vale? Para conmemorar ese décimo aniversario, ¿no? Desde Ana Galván y Mireia Pérez, Mabel Esteban, Gabriel Corbera, Xema Peral, María Medem, Sergi Buyol, Nadia Jafid, Mariano Kraus. Aquí se ve, ¿eh? ¿Lo veis? Marlene también, ay, espérate, Lorenzo Montatore, Marta Cartú, Álvaro Ortiz, Jenny Espinosa, Camille Bernier, Nacho García, Arnau Sanz, José Quintamar, etcétera. Vale, pues todos los autores han hecho en algunas páginas, ¿no? Pues un poco mini historias, ¿no? Cortas, o para conmemorar pues, ese décimo aniversario de ese Graf que lo que siempre ha querido defender es el cómic de autor, el fanzine,
la tradición, el cómic con espíritu absolutamente independiente, ¿no? He visto por ahí también a Lara Través, he visto varios autores. Habéis visto algunos autores ahí firmando en el vídeo, pero ha habido más, ¿eh? Lo que hace, como siempre, ¿no? Yo no puedo estar presente como el Espíritu Santo, ¿no? En todos los momentos, pero bueno, creo que con el vídeo os habéis hecho una ligera idea de cómo estaba organizado. Y bueno, el fanzine del décimo aniversario del Graf, tengo muchas ganas de leerlo, a ver qué han hecho. Luego he cogido estos dos que me hacen mucha gracia, Ritomanía. Me ha llamado muchísimo la atención la variedad del arte que hay aquí en sus páginas. Me ha llamado mucho la atención. Me llama muchísimo la atención. Este First Shot, ¿vale? Ese también. A ver, me ha dado muy buenas vibraciones cuando lo he ojeado. Luego veremos, ¿no? Si he acertado o no, pero de momento me llama muchísimo la atención. Luego, de mi querida Alba Travé, he cogido esa, Lila María y Pierna Gorda. Pierna Gorda, bueno, Lila María Pierna Gorda, nada de ahí. Bueno, con el característico estilo de Alba Travé, ¿vale? Puro underground, una de las, si no la principal, de las principales innovadoras y embajadoras del underground español actualmente, ¿vale? Muchas ganas también de leerlo. Su Carne Cañón, su Gran Opus, etcétera, me molaba muchísimo. Y luego aquí, pues mira, a la colaboración de Rosa Codina y Alba Travé también, en este otro. ¿Para qué pintas? ¿Para qué pintas? Mandalas si puedes pintar bacalas. A ver, tengo muchas ganas. Estas dos, cuando se unen, son corregibles y tengo muchas ganas de descubrir a ver qué han hecho aquí, en nuestra nueva colaboración que han hecho entre ellas, ¿vale? Luego este que me llama mucho la atención, tenía ganas de verlo, creo que lo salió hace nada, ¿no? Que es una antología de estos autores, ¿vale? También son unos autores que se han juntado, agrupado, ¿ves? Álvaro Ortiz, Guillermo Lizarán, Nadine Heidenberg, a ver aquí, Rafa Barragán, pues bueno, que gusta leer aquí directamente a Alba Cardona, Arcaiz, Moy, Héctor Marper, aquí que se vea bien, espérate, perdonad, que la cámara como siempre hace lo que quiere. Xavi Hurn, Sara Soler, Carlos Romero y Carlos Moreno, ¿vale? Pues estos han hecho diferentes historias cortas, ¿no? De poquitas páginas, con cada uno con su particular estilo, ¿vale? Cuando estaba en el stand y lo he cogido, estaba Sara Soler ahí, bajísima como siempre, junto con Diana, por supuesto. Y muy chulo, muy chulo. Tengo muchas ganas de descubrirlo, ¿vale? Yo os diré qué me ha parecido. Este, que estuvo nominado en el cómic Barcelona como mejor fanzine, Día sin lluvia, ¿vale? De Luigi. Y tengo muchas. Vamos a ver qué. Ya os diré qué tal. Ya os diré qué me ha parecido. Ay, perdón, se me ha caído. Esta es la lámina que iba incorporada adentro, ¿vale? Mira, como una versión del beso, ¿no? El famoso cuadro de Gustav Klimt. Y bueno, muchas ganas de descubrirlo. Esta es una novedad reciente, de hace un mes, un par de meses, ¿vale? El paseo de Andorbrain le he cogido también varias cosas. Y tengo mucha curiosidad para ver ese paseo de qué va, ¿vale? Voy, vamos, ya os explicaré también qué me ha parecido. Ya os diré a ver qué me he encontrado. Aquí a Walking in a Bad Way, de James Herbey, ¿vale? Y ese me gusta muchísimo. Fijaos qué guapada. Una pintaza de Rin de vez en cuando trae cada cosita. ¿Vale? Todo esto lo tendréis reseñado en los próximos vídeos de últimas lecturas, ¿vale? Y una cosa también, aparte del fanzine del décimo aniversario del Graf, ¿vale? Del décimo aniversario, tenía claro que quería cogerme una cosa. Sabéis los que habéis visto el vídeo de Angoulême, ¿vale? De que este año fui a Angoulême, que en una de las categorías de los premios de Angoulême 2023 ganó una obra nacional. Tuvimos dos vencedores en dos categorías diferentes de obra nacional. Y una fue del fanzine revista cómic Forn de Calç, que ganó el premio al mejor cómic alternativo, ¿vale? Entonces son tres números de momento que han salido. Este es el número 2, que ya salió hace un tiempo. Este es el que acaba de salir ahora, el número 3, ¿vale? Tenéis el número 1, pero por lo que me ha dicho también, porque he hablado un rato con el editor, fundador y alma mater de ese proyecto, el 1 está absolutamente agotado. No lo tienen ni ellos ni nada. Pues he mirado por mi casa cuando me quedo, ni nada, no tengo ni uno perdido por ahí, ni nada. O sea que el uno ni se volverá a reeditar, ni está disponible. O sea que no, como no lo encontráis en segunda mano, difícil lo encontráis. Y bueno, es una agrupación de
también diferentes autores, esa revista Font de Calç, que van creando pues sus propias historias, comedores de cabeza, historias. Y bueno, recordar, Premio Angoulême, específicamente este número, el 2, ya os explicaré también qué me ha parecido. Este Font de Calç, que tengo mucha curiosidad para ver qué me presenta, si consigo ver lo que han visto los jueces de Angoulême, ¿vale? Y a ver este 2 y este 3 de Font de Calç, a ver si molan, ¿vale? Esa publicación hecha en catalán, de Extinció Edicions, y nada. Luego, en el próximo vídeo, el próximo o el siguiente, ya os lo confirmaré, os reseñaré ese Font de Calç ganador en Angoulême. Y luego he cogido dos obras, que no son fanzines, pero son de dos editoriales, pues muy de la onda del Graf, ¿no? Un animarse menos que a Papa, que ni más ni menos que ha hecho... Eso no os lo presenté hace nada, en el vídeo de novedades. Fijaos qué tochal. ¿Cuántas páginas hay aquí? No quiero ni pensarlo. Bueno, quito las extras que no están numeradas, que también hay un buen número de extras. Y... Uy, no, estas numeradas no tienen numeración, ¿no? Están numeradas por... Es una obra, ya lo explicaré en el vídeo de lecturas, ¿vale? Cornelius, uno de los personajes más emblemáticos de nuestro cómic alternativo, desde los años 80 dando la vara, y han hecho aquí un tomarro. Y bueno, os explicaré qué hay dentro, no tengo ni idea, ¿vale? Fijaos que aquí hay, por ejemplo, desde cosas como esta a cosas como esta. Espera, a ver si encuentro. A cosas como esta. Todo tipo de narrativas, todo tipo de estilos gráficos. A ver si lo pongo al lado de mi cara. Ah, vale, por fin, aleluya. Ay, la cámara hoy está, vamos. Luego, han habido muchos autores, muchas épocas diferentes. Yo sigo explicando qué me he encontrado aquí, ¿vale? Ay, a ver si veo aquella página que me ha molado tanto. O alguna parecida. Bueno, esto no es, pero fijaos. Cornelius, algo un histórico en nuestro cómic. Aquí una cita del mapa de las aventuras. Bueno, Cornelius, pues veas. Cornelius. Qué ganas tenía de por favor, que vi cosas muy sueltas hace ya muchos años. No tengo ni idea de lo que siguió luego ni lo que me perdí entre medio. Ahora lo averiguaré gracias a esto marro que acaba de sacar APA Ediciones. Y luego otra editorial, que vamos, en el Graf es de las. Y cumple. Como os he dicho antes, los mismos años justo que Graf, este 2023, es Outsider con su última novedad, Ronson, ¿vale? Uno de esos cómics que, al igual que muchos otros, se nota que es un cómic de esos que estará entre las candidatas a premio nacional, por lo que dicen, y yo ya os digo mi opinión. Fijaos la edición, la edición así a primera vista es una holandesa, ¿vale? Con el tacto típico holandesa, pero fijaos las páginas. No sé si lograré que se vea aquí. No sé si se ve. Las páginas están cortadas con un troquel, ¿veis? ¿Lo veis? Es una pasada. La edición del papel y todo es una maravilla. Pero fijaos, no sé si se ve. ¿Lo veis, no? ¿Cómo están puestos? ¿La ves? Es una barbaridad la edición. Outsider, aparte de la calidad de las obras, luego con esos relieves también, no sé si marcará aquí la imagen, pero las manchas blancas, el sombreado, ¿no? Las transparencias del sol, ¿no? Que se resuelven en la piel del niño y en el cabello. Esto está hecho con relieve. Todas las manchitas blancas estas, de la luz, de la iluminación, están hechas en relieve. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, esto promete ese cómic. Pues nada, Ronson, Cornelius y todos los fanzines que habéis visto, incluido la ganadora en Angoulême este año, Font de Calç, las tendréis próximamente en próximos vídeos de lecturas y relecturas, ¿vale? Bueno, os dejo tranquilo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya despertado la curiosidad de ver en qué ha consistido este Graf. Los que habéis visto otras ediciones, tenéis la posibilidad de ver el vídeo de la edición del año pasado, perdonad la calidad de la edición, que yo llevaba 4 días también, que tampoco es que mi edición ahora sea nada del otro mundo, pero bueno, se nota un poco, pasan los meses, uno se va acostumbrando, pero veréis un poco pues cómo estaba montado, organizado, algunas charlas, etcétera, ¿vale? Ya me diréis qué os parece, cualquier duda lo sabéis, podéis dejármelo en comentarios. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado. En breve ya esta semana un montón de directos, un montón de vídeos. Viene marzo fuerte, ya lo veréis. Viene marzo fuerte. Os dejo tranquilos. Pero sobre todo, antes que nada, buenas lecturas. Y como siempre, sed felices. Chao.